¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Magic Legends. Y he estado avanzando un poquito, ¿vale? No he estado jugando mucho, pero sí he estado avanzando lo suficiente. Por ejemplo, aquí en Loadout, como podéis ver, ya tengo desbloqueado al Mago de la Mente, ¿vale? Y solo me queda el Geomancer. Y en el Battle Pass estoy ya a nivel 39. Me quedan todavía 35 días. Tengo dos misiones, ¿vale? Dos misiones para completar aquí. A ver cuál era la otra. Ha salido por un breve momento. Defeat. Ah, vale, ya sé cuál era. Vale. Me quedan 11 niveles para el asesino, ¿vale? Ya me queda poquito para conseguirlo. Vamos a hablar hoy. Bueno. La otra misión que tengo aquí es que tengo que matar a 10 enemigos dejando 2 segundos de diferencia entre un enemigo y otro, ¿vale? Esta es, o sea, por ejemplo, yo mato un enemigo, espero 2 segundos, mato a otro y así hasta 10. Y tengo que repetirlo eso 3 veces. Me parece que de diarias es la misión más mierda que hay, pero más mierda que hay. Es horroroso. Y otra cosa que quiero explicaros es el tema de los hechizos, que me tiene bastante rayado por el tema este, verano. Aquí en librería, ¿no? Aquí yo en mi mazo tengo puesta, ¿vale? Este es mi mazo, ¿vale? Este es mi mazo. Cada mazo hace un porcentaje de daño. Bueno, un porcentaje, una cifra de daño, ¿vale? Por ejemplo, vamos a fijarnos en este solo, ¿vale? Pero se repite en todos. Bien. Como veis, esta habilidad hace 31.414, ¿vale? 31.414, ¿vale? 31.414. Quedaros con la cifra esta. Porque ahora nosotros, cuando nos vamos hacia nuestro reino, la cifra cambia, ¿vale? Y esto es lo que no me está gustando del tema de las cartas, porque no sé exactamente por qué cambia la cifra, ¿vale? No tengo ni idea de por qué cambia la cifra de daño o de cura que hace cada carta cuando cambias de... O sea, cuando estás en el reino es una cifra, pero cuando estás en los mapas es otra cifra, ¿vale? En los mapas siempre es la misma cifra. Ahora, como veis, en la librería, aquí tengo 72.000. 565, el doble, ¿vale? El doble de daño hace estabilidad. Claro, tú coges, estás en tu reino, vas a tu librería y resulta de que tú estás mirando el daño que hace cada cosa. Por ejemplo, 465. A ver, esto no lo he mirado, ¿vale? El DPS no lo he mirado, voy a mirarlo ahora, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta de aquí hace 72.000 de daño, esta 44.000, y ahora tú vas a un mapa para hacer mazmorras y demás, y resulta de que el daño es la mitad. No sé a qué viene, porque yo no cambio, o sea, yo no cambio de equipamiento, ¿vale? Este es el equipamiento que yo tengo. Yo no cambio de equipamiento, ni cambio de artefactos. No sé por qué cambia de un mapa a otro, y me está molestando bastante el que simplemente por el hecho de que tú cambies de mapa se nerfeen las cartas. Porque es que se nerfean, no es que te den más, es que te dan menos. Bien, en equipamiento tengo aquí varios equipamientos, ¿vale? Cascos no tengo ninguno dorado, ¿vale? Bueno, raro. Armadura, sí tengo una armadura rara. Guantes, tengo un guante raro que lo tengo equipado, ¿vale? Botas, tengo unas botas raras, pero las estadísticas son una puta mierda, ¿vale? Y anillos, tengo uno raro equipado y tengo otros dos, ¿vale? Pero no me gustan las habilidades que tiene, no me gustan para mi personaje. De este aquí pone una flechita para arriba, un 1, porque he cogido otro de estos repetido, ¿vale? Y me ha salido aquí el 1 ya. Pues bien, vamos a ir a matar enemigos, ¿vale? Porque, bueno, tengo aquí matar dos grifos. Aquí matar dos pulpos, ¿vale? Son dos pulpos chicos.
Esto ya es misión, esto ya es misión y esto ya es también matar dos Omaris Juggernaut, ¿vale? Que estos se encuentran por el mapa. Bien, vamos a ir. Como veis, tengo ya 9.55. Me queda poco para llegar a los 1000. A ver, el Tassen era dos grifos, ¿no? Venalia. No, el Tassen no. En Venalia era dos grifos. Bueno, pues. Venga, no. Lo que voy a hacer es ir a mazmorra, ¿vale? En Chief. Darle a Gain's Horde, ¿vale? A la mazmorra esta. Y apuntarme, ¿vale? Me apunto. Y yo de mientras voy a los diferentes mapas para ir matando enemigos, ¿vale? Para ir cumpliendo los logros del mapa. Que yo me voy a ir, a ver, por ejemplo, aquí en Benalia. Vamos ahí, no. Aquí mismo, venga, aquí mismo. Un término medio. Voy a mirar ahora la cifra del tigre, ¿vale? Del DPS, a ver si también baja. Estaba en 400 y pico, ¿vale? El tigre. Es que me parece una estafa que tú subas una carta, te flipes con el daño y ahora cuando vas a un mapa, el daño baje. O sea, las estadísticas bajan. Cuando no tendría por qué ser así. Y es que ya no es cuestión del mapa, ¿vale? Hay mapas que. Ah, mira, ya va a salir aquí el tío este. Hay mapas que los enemigos son vulnerables a ciertos manás, ¿vale? Pero no funciona así porque yo he ido mapa por mapa, he visitado todos los mapas y la cifra es la misma, ¿vale? Vale, vamos a ir aquí. Los Traveler. Vale, está aquí. Vamos a ir aquí, ¿vale? Porque en Lost Traveler recuerdo yo que los enemigos finales eran grifos, ¿vale? Te salían grifos. Ah, espera, mira, 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 mira. Hostias, hostias, hostias. Vale. Coño con la puta empalizada. Vale, a ver. Ayuda al Traveler. Pero es que todavía no he llegado al Traveler, ¿eh? O sea, no he llegado al. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale, mira. Ah, pues. Creo que ya tengo los dos grifos, ¿no? A ver, Venalia. Mira, ve, ya está. Ya tengo completado la de los dos grifos, ¿vale? Sin problema. Ahora vamos ahí a por el Traveler. Help de los Traveler que está por aquí, ¿no? ¿Dónde coño estoy yendo? Uy, 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 uy. Toma, fuera. Vale, está muy alto, creo, ¿eh? Está bastante alto, creo yo, el volumen. Venga. Ya se tiene que haber abierto la puerta para el World Boss, ¿eh? Pero creo que todavía no me, o sea, no se me han reseteado los puntos. Si acaso mañana sí, mira, oro, gratis. Mañana sí empezaré con los Warbosses para sacarme los orbes de caos, ¿vale? Venga, ya está salvado. Perfecto. Ya me ha dado esto, ve, confrontar. Vamos a ver dónde coño está. Ah, vale, ya me acuerdo. Uf. Uf, casi me muerde en el culo. Vamos a matar al World Boss, ¿vale? Todavía tengo aquí minuticos. Cuando termine el World Boss, voy a mirar lo del tigre, ¿vale? No os preocupéis, que lo voy a mirar. No quiero pasar muy cerca porque la torre esta está invadida, ¿vale?
Ahí va, la torre está invadida y no quiero entretenerme porque si no, no me da para matar al bicho. Vale, tendría que haber salido por aquí. No ha salido. Un mojón para mí. No ha salido, ¿vale? No sé qué ha pasado. Pero ya tiene que estar muerto. Pues nada, pues vamos a romper. Bueno, a conquistar la torre esta. Spell Infusion. Academy Wizard. ¿Qué coño es esto? Ah, vale, ya sé. Oh, no, espérate, no. No tengo ni idea, ¿eh? Voy a coger cosita por aquí. Ah, mira, aquí ha venido ya un jugador. Se laguea un poquito, ¿eh? Vale, esto ya se ha terminado. Recogemos todo nuestro loot. Y el Spell Wizard. Este es el que ha matado seguramente al World Boss. Este. Nueva quest. A ver, ¿hay alguna nueva quest por aquí? Tiene que haber de tres, ¿eh? No, pues no hay ninguna de tres. Power War Escalation, pero es que no sale ninguna aquí de tres espadas, ¿eh? Pues nada, vamos a ver, librería, vamos a ver. Mirad, marcaba 400 y pico. Y ahora 178 de DPS, ¿vale? O sea, es que te nerfean las cartas cuando cambias de mapa. No cuando cambias de mapa, sino cuando vas. Bueno, cuando estás en tu reino. Marca una cifra y cuando estás en cualquier otro mapa, te marca otra, ¿vale? Vale, ya están todas las diarias completas, nivel 40, perfecto, ¿vale? Ya solo me quedan 10 niveles para el asesino. Vamos a ver aquí las recompensas que tengo. He dicho, vamos a ver las recompensas que tengo, por favor, por favor. Joder, con las putas recompensas. Vale, yo esta carta. Me están atacando, ¿eh? A tu puta madre, coño. Coño, pesados, tío, los tíos esta vez. Vamos a ir a nuestro reino, ¿vale? Mapa. Planar map. Eternity map. Vale, recordar, 174, ¿vale? 174 era el DPS del tigre, ¿vale? DPS del tigre ese, 174. Y ahora vais a ver cómo tiene 400 y pico el que. En cuanto entro yo al reino, ¿vale? Me parece absurdo, va, me parece una tomadura de pelo que tú te pongas las cartas. O sea, yo muchas veces, la mayoría de las veces, me vengo a mi reino porque estoy tranquilo, no me atacan y puedo configurar una baraja que a mí me guste, ¿vale? Para mi mazo. Entonces yo voy a coger las que hacen más daño, no voy a coger las que hacen menos daño, las que más subida tenga. 468, ¿vale? 174 en el mapa. 4, 6, 8 en el reino. Y esto me parece una tomadura de pelo, ¿vale? Porque yo me pongo esto pensando que va a ser 72.000 y pico. Y cuando voy al mapa, veo que solo hace 32.000 o 31.000. Me parece una tomadura de pelo. Y esto yo no me había dado cuenta hasta hace un par de días. Que digo, a ver, esto no me cuadra a mí. Voy a mirar todas las cartas, ¿vale? Aquí, como veis, las cartas tienen 468 de DPS, 651. Esta es la carta que yo. Bueno, que me han dado recompensa, que de hecho vamos a cogerla ahora. Si no tenemos la carta, no podemos reclamar esto, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Se nos guardará. Pero si no tenemos la carta, no se nos reclama la recompensa esa, ¿vale? Bien, vamos ahora hacia Gaboni, ¿vale? Vamos a Gaboni a matar bichitos. Aquí. A matar, son medusitas pequeñas, ¿vale?
No tiene mucha historia. Se puede. Te podéis meter. Bueno, os podéis meter en cualquier mazmorra. Para que os vayan saliendo, ¿vale? Os salen las mazmorras. No hay problema con eso. Pero yo meterme en una mazmorra ahora, prefiero esperar. Para ver si me sale el letrero de lo de la horda, ¿vale? Against the Horde. Bien, nosotros vamos por aquí. Este es un dragón, nada. Bueno, como veis, a ver. Aquí en librería. Vale, no puedo ver la librería porque estoy fuera, ¿vale? Está bloqueada. Pero como veis, 178. 31.000, ¿vale? Parece que han arreglado el hitbox del enemigo este, ¿vale? Este de aquí. ¿O no? Es que no le doy. Es que, mira, no le doy. A ver, yo tengo que darle al otro. Cuando yo ataco a un enemigo y le doy. Bueno, a ese creo que le he dado porque tenía la mierda esta encima, ¿vale? Yo cuando ataco a un enemigo, este explota, ¿vale? Y cuando explota, le hace daño a los demás enemigos que hay alrededor. Ah, vale, ya sé cuáles son los hosses. Vale. Es que me había confundido yo con unos. Los hosses son los pulpos estos que van por el suelo. Que son verdes, ¿vale? Yo pensaba que no me había confundido con otro, ¿vale? Vale. Tengo que buscar más para arriba. Tengo que buscar más por el pantano. Como veis, a estos les doy y explotan. Coño. Vale, uno menos. Dos menos. Vamos a coger un poquito de velocidad. Tres menos. Vale, a ver, llego. Y llego, perfecto. Vale, 4 de 4. Y ahora me aparecerá un boss, ¿no? Aquí. Va más lento, ¿eh? No sé, lo he visto yo más lento. A ver, mi ataque básico lo veo más lento, ¿eh? La verdad. Bueno, a ver, el OC está. Vamos a seguir por aquí abajo, ¿vale? Porque tienen que estar los pantanos. Vamos a ir por aquí. Y así hacemos escaramuzas, ¿vale? Mientras me sale la mierda esta de la del mapa, a ver si alguien se apunta. Mira, aquí están los bosses. Perfecto. Solo tengo que dar vueltecitas por aquí y encontrarlo y ya está. Son 25, creo, ¿eh? Y este, a ver. Vale, estas otras escaramuzas, ¿vale? Tengo que protegerle. Una escaramuza. Es así como una escaramuza, pero este me da dinero. Me da 250 de oro, creo que es, o ciento y pico. Es que no le doy, es que no le doy. Voy a sacar al guerrero. No le doy. Todavía no está arreglado, ¿eh? Chicos, todavía no está arreglado la mierda esta. Después de 3 meses ya de juego. Y ahora este me da oro, ¿no? 150, está bastante bien, 150 de oro. Y ahora como veis, aquí el DPS me ha cambiado, 324. Es que es una puta estafa esto. Es que te pone la cifra que le sale de los huevos. Vale, 324.
Vamos a ver después en el reino, a ver cuánto tiene de DPS este. El Akima Hose. Perfecto. Voy a quedarme por aquí porque creo que aquí respanean, ¿eh? Creo que aquí respanean los bichos estos. A ver. ¿Dónde coño hay más pulpos de esto? Aquí hay una escaramuza que la vi antes en el mapa, creo. ¿O no? A ver. Ah, no, era para otro lado, para. Era para otro lado. Bueno, pues nada, pues. Quieto, anda, quieto. No flipéis, no flipéis, anda. Dragón. Como veis, yo le disparo y explotan, ¿vale? Vamos a hacer esta escaramuza. Aquí una armadura. Vale, venga, vamos a seguir matando. Los rayitos estos quitan un huevo de vida, ¿eh? Vale, venga, a ver. Desactivamos este. Quita, coño. Desactivamos este. Y desactivamos este. Vale, venga. Y ya. Ya no hay rayitos que nos quiten vida. Y ahora defeat al cuerpo este. Vale, está aquí, vale. Y eliminado. A tomar por culo. Pues vamos a seguir por la zona esta del mapa, ¿eh? A ver. Guía. Ah, mira, ya lo tengo completado. Vale. Una cosa muy importante que tenéis que saber es que ya sé que no he matado 25, creo que me pedían, ¿vale? 25 pulpos. Habré matado 7, creo. Pues bien. Una de las cosas que más me gusta del juego es que en las misiones diarias, como veis, misiones diarias de cada mapa, las mazmorras tenéis que hacerlas vosotros, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en este mapa, cuando me han dicho a mí que tengo que matar a 25 pulpos, es para todos los jugadores. Si los jugadores, si todos los jugadores del mapa en total han matado 25 pulpos, a ti también te lo cuentan, ¿vale? O sea, tú, aunque no mates pulpos y aunque estés quieto en una ciudad, si alguien está matando pulpos por el mapa, te cuenta a ti también, ¿vale? Está muy bien, porque hay veces que hay que matar a muchos enemigos, que hay que hacer muchas cosas, que para tener todas las diarias y todas las mierdas del juego diariamente hay que estar un par de horas o tres horas jugando, porque es así, ¿vale? Tú haces una mazmorra, haces otra, matas a enemigos y cuando te das cuenta han pasado tres horas. Y hay veces que no tienes ganas, hay veces que no tienes ganas de hacerlo, de hacer tantas mierdas de hecho. Tú te conectas al juego para divertirte, pero si ya de por sí las cosas diarias que tienes que hacer te quitan mucho tiempo, como es el caso de este juego, que vale, que si te toca una misión diaria de matar enemigos no pasa nada. Los demás jugadores lo mismo te ayudan, ¿vale? Ellos mientras van matando enemigos a ti te va contando. Pero a mí me ha tocado aquí en guía todas las misiones de aquí eran mazmorras, todas. Y tú decías, hostias, es que ya cansa un poco el meterte en una mazmorra, meterte en otra. Cuando para mí me parece mucho más divertido irme a una escaramuza o ir a buscar a un bicho de esto o hacer una torre, me parece mucho más divertido, ¿vale? Que el no ir de mazmorra a mazmorra. Pues nada, pues no hemos tenido suerte, ¿vale? Vamos a dejar por aquí el vídeo porque ya llevamos ya casi media hora, ¿vale? De juego.
Y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Para el próximo vídeo intentaré entrar en una party de Against the Horde, ¿vale? Y espero que me salga equipamiento raro. Como veis, el equipamiento raro sale, ¿vale? Sale porque mirad que yo ya estoy teniendo equipamiento raro bastante, ¿vale? Sale muy poco. Yo pensaba que salía una por run, una pieza por run que tú hacías, pero no. Es complicadete que salga. Pero bueno, en tres run, yo creo que te sale una, ¿vale? Yo creo que sí, que te puede salir una en tres. Como veis, yo tengo ya estas equipadas. Tengo más para poder equiparme, pero no quiero equipármelas porque el problema es tanto las habilidades, ¿vale? Que no me gustan para nada. Por ejemplo, de las botas. Como veis, las habilidades que tienen no me gustan para nada. Me parecen una basura. Pero ¿qué pasa? Que yo las botas que tengo ahora mismo me dan 43. Me dan 43 de score. Y esta me dan 35. Que vale, que estas son a la larga mucho mejores. Pero ¿qué pasa? Que para subir estas botas me tienen que caer más botas de este mismo estilo, ¿vale? Para yo poder subirlas de nivel. Si no, no. Y como es tan difícil que te salga ahora mismo para mí un objeto raro, es muy difícil más todavía que te salgan muchas botas seguidas, ¿vale? Muchas botas de estas. Lo mismo te salen botas distintas, pero no con este nombre. ¿Qué pasa? Que yo estoy esperando a reunir 1000 de score para meterme en la máxima dificultad de la mazmorra, ¿vale? Entonces ahí será más probable que me salgan equipamiento raro y menos probable que me salga equipamiento mítico, ¿vale? El equipamiento mítico será lo más difícil, que es el naranja, y el amarillo será el más normalito que salga, ¿vale? Por eso, yo estoy ahora mismo metiéndome en experto, y en experto sale poquitas veces la rara, pero en maestro puede ser que la probabilidad sea mucho mayor, ¿vale? O sea, no me estoy desesperando por el equipo, ni por los artefactos, ni por nada. Yo simplemente estoy intentando llegar hasta... Ah, mira. Cuanto más... Ah, mira, esto no lo había visto yo. Cuanto más score tengo más vida y más daño de bonus. O sea, un bonus de daño. Esto no lo sabía yo. Pues mirad, pues más a mi favor. Yo me estoy centrando en subir el equipamiento que tengo ahora mismo, ¿vale? El que puedo subir para aumentar el score. Y sobre todo, subir las cartas, ¿vale? Hay que subir las cartas. Que de hecho... A ver, ¿puedo subir alguna por aquí? Mira, esta puedo subirla. Creo que puedo subirla, ¿vale? Sí. Pues mirad. ¿Veis el score? 9.55. Yo subo un hechizo y aquí me sube el score, ¿vale? ¿Y cuánto tengo ahora? 7.41 de vida y de bonus de daño. Pues nada. Así es como estoy subiendo yo a mi personaje, ¿vale? Aura de salvación. Este también puedo subirla, ¿vale? Bueno, puedo subir varias, pero no tengo suficiente éter, ¿vale? Lo subimos. 9.69. Y poquito a poquito ya vamos subiendo las cartas, ¿vale? Vamos subiendo de nivel. Antes era 7.41, ¿vale? Y ahora es 7.46. Muy bien, 7.46, muy bien. Sube muy lento, es normal que suba lento. Pero tampoco hay que desesperarnos, ¿vale? Porque estos juegos, si todo te lo dan rápido, se hacen muy aburridos. Pues nada, subir cartas, ¿vale? Subir todas las cartas que yo pueda subir. Esta también la puedo subir, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si voy a tener... Mira, sí, creo que tengo dinero, ¿vale? Sí, tengo dinero, justito, pero tengo. Ah, pues subimos. 9.76, ¿vale? Y de score, 7.51, ¿vale? 5 punto... Bueno, 0,05 puntos. Mira. Pues mira. Pues... Vamos a hacer Against the Horde, ¿vale? A última instancia. Pues mira, perfecto para terminar el vídeo. Muy bien. Y yo espero que tengamos suerte
Y nos toque algo raro, ¿vale? Algo raro. Épico no, bueno, mítico no, porque no creo. Pues toma. A ver, tenemos que romper la torre, ¿eh? Tenemos que romper la torre. Ven para acá, enano, ven. Vale, venga para acá. Vale, vamos a matar a esto. Vale, muerto. Cositas por aquí, venga. ¡Ey, ey, ey, ey! Ha salido un legendario. Ha salido un legendario, ¿eh? Este hay que golpearle. Al legendario hay que golpearle, ¿eh? Porque este. Vale, así me da algo. Ya se lo han cargado, ¿no? Vale, ya se lo han cargado, sí. No me han dado nada interesante. ¿Están aquí sonando estos, tío? ¿Qué coño es eso, ese ruido? Vale, son moscas, pero... Vale, ya puedo cargármelo. Acabo de tomar rayo, venga, a mamarla. Ya como veis, le bajo mucho más rápido la vida a la torre, ¿vale? Y a los enemigos igual, ¿veis? Aquí cositas. Ya están todas las torres rotas, ¿vale? Vale, muerto. Vamos a ir invocando a mis goblins, ¿vale? Invocamos a mis goblins. Invocamos a mis fantasmas. Aquí. Ahí va, que tengamos ya... Como veis, se van quedando loot por aquí, ¿vale? Vamos a ver, venga. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y nos cae loot, ¿ven? A ver si nos tenemos suerte y nos cae... ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira los anillos, ¿vale? ¡Mira! Anillo. Anillo raro, ¿eh? Perfecto. Ya sé yo que me tenía que tocar algo, coño. Bien. Muy bien. Coño, muérete ya. Vale. Perfecto, estoy deseando ver que me da el anillo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Vamos a romper las torres, ¿eh? Como veis, a las torres me duran menos. Y encima cuando se vienen mis soldados para acá, mis goblins. Coño, muchas veces se queda atascado, ¿eh? El golpe. Mira, mira todas las cosas que hay aquí. Mira, 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 mira. Tened en cuenta que el anillo que me ha salido ha sido porque un jugador lo ha dropeado, ¿vale? O sea, porque un jugador ha matado a un enemigo y ha soltado, ¿vale? El de este. Pero no es porque yo lo haya matado. A mí no me ha salido.
Lo que pasa es que aquí el loot se comparte, ¿vale? Bueno, se comparte. Si yo mato a un enemigo aquí, sale un loot para cada jugador. Venga, ahí va. A matar enemigos por aquí. La vida. ¡Ey, ey! Ha salido un dorado, ha salido un dorado. Este. Me voy a quitar porque me van a matar. Venga. Bien. Bien, ahí le he hecho mucho daño yo, ¿eh? Me gustaría que me tocase un casco, pero es que es muy difícil aquí que toque cosas que me gustan a mí. Es muy difícil que me toque a mí lo que yo busco, vamos. Ahí looteamos. ¿Quién coño está atacando aquí? Es que muchas veces no funciona la puta mierda esta, ¿eh? Los botones se quedan... No sé, es raro. Antes funcionaba muy bien. Y desde que han metido un par de parches... Me estoy aquí pegando con todo Dios, ¿eh? No por culo. Venga. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir recogiendo loot. Que se haya quedado por aquí perdido. A ver esto. Toma. Mira, aquí hay loot, ¿veis? Por aquí hay más loot. No me fío yo mucho de que el loot me desaparezca, ¿vale? No sé cuánto tiempo permanece. No sé cuánto tiempo permanece en juego, pero no sé. O sea, no sé cuánto dura, ¿vale? A por culo ya. Yo creo que lo veo mal. Mira, otro dorado. Otro dorado, bien. Vale, bien. Tened en cuenta. Coño, es que hay un montón de ruido. No sé si me voy a escuchar bien, ¿vale? Tened en cuenta que si yo tengo ya una armadura o cualquier pieza rara, no me va a salir aquí el letrero como me ha salido antes, ¿vale? Porque solo sale de los que yo no tengo. Puerto que me están aquí machacando los cabrones. Me están haciendo body block y me están machacando, ¿eh? Hay algunos que son más duros que todos sus muertos, ¿eh? Hay algunos que son más duros que todos sus muertos. Mira la de loot que hay aquí. Mira. Joder, es una pasada la de loot que hay aquí.
¿Quién coño me ha dado? ¿Han venido todos de golpe aquí o qué? Me los he encontrado todos de golpe, ¿eh? Debe haber sido lag. Coño, vete para acá. Vamos a coger loot por aquí. Venga, seguimos. A ver, más por aquí. Vale, ya se ha terminado esto. Ya no salen más enemigos. Hay que matar a los que hay aquí. Ya está. Sin problema. Y ahora lo que tenemos que hacer es dar la vuelta completa, ¿vale? ¿Veis que se queda loot por aquí? Mira, por aquí más loot. Unas botitas hay ahí. Bien, como veis, ya está, ¿vale? Ya han cogido el cofre. Esta es la recompensa. A ver si me han dado algo guapo. Vale, 20 de cromático, 2 de Eternal Echoes. Ah, mira, me han dado un Nature Way. Vale, esto es un encantamiento de mundo. Yo todos los encantamientos de mundo los estoy vendiendo, ¿vale? Y me estoy sacando una pasta gansa. Y he subido de nivel, por lo que me ha salido el vídeo hoy redondo. Y me da 1% más de vida. Hoy el vídeo ha salido redondo, pero redondísimo, vamos. Redondísimo. Subo de nivel. Completo las dos diarias que me quedaban, ¿vale? Para el Battle Pass. Me sale parte de equipamiento raro. Subo cartas. O sea, todo perfecto. Hoy me ha encantado el vídeo. Bien. Ahora, si solo me ha salido el anillo, ¿vale? Bueno, el anillo lo veremos, pero si me ha salido alguna pieza más rara, ¿vale? De las que yo tenía y no me ha salido marcada, lo veréis porque me habrá salido una flechita, ¿vale? Con un 1 o con un 2, bueno, un 2 no creo, pero con un 1, ¿vale? Si me ha salido piezas que ya tenía, podré upgradearla, ¿vale? ¿Que no me ha salido? No pasa nada. No pasa nada porque eso lo vamos a ver ahora. Porque voy consiguiendo piezas poco a poco, ¿vale? No pasa nada. Bien. Botas, a ver, por ahí. Anillos. Como veis, el nuevo, ¿vale? Band of Opportunity. Vale. No está tan mal, ¿vale? Primary Potency no está tan mal este, ¿vale? Este me da bufo, ¿vale? El problema está en lo que yo dije antes, ¿vale? El score. Este solo me da 38 de score y este 48, ¿vale? Me da 10 más este. Hasta que yo no pueda subir este a un igual a este, o sea, a un 48, no me lo pienso equipar. Porque voy a perder daño, ¿vale? O sea, ya sé que aquí pone Primary Potency 151. Pero, hostias. No lo sé yo, ¿vale? No lo sé. Este tampoco me da aquí para coger, ¿veis? Mira, este me vendría de puñetera madre para poder hacer más daño con el básico, ¿vale? Porque como veis, tiene ya Primary Potency y Secundary Potency. O sea, que... Y Control Resist también me vendría muy bien, ¿vale? En vez de Blue Mana Resist y el Green Mana. Lo que pasa es que te tiene que salir un collar, un talismán de este estilo, con las habilidades estas, para poder desbloquearla, ¿vale? Que es el coñazo. Ese es el coñazo de las armaduras aquí. El que tú, para poder subir cualquier pieza de equipo o de artefacto... No, de equipo...
De artefacto se sube distinto, ¿vale? El artefacto se sube con dinero y con mierdas de estas, ¿vale? Ah, mira, puedo subirlo y todo. Red Mana Sword, sí. Bueno, vamos a subir un poquito más nuestro daño, ¿no? Que podemos. Pues nada. Mira, pues 478 lo hemos puesto. Más redondo todavía. Más daño tenemos. Más daño. Bien. El problema del equipamiento es que tienes que encontrar una pieza exacta. O sea, que te den una pieza repetida para poder upgradearlo, ¿vale? Y para poder sacar las diferentes habilidades que están canceladas, o sea, que están con el candadito. Te tiene que salir una pieza de armadura con esas habilidades para poder desbloquearla. Si no, nada. Y eso se ve aquí en equipamiento, como veis. Yo he cogido un casco, ¿vale? Igual que el que yo tengo, pero con unas habilidades distintas a estas. Como veis, tengo Locked y tengo Locked, ¿vale? Si está bloqueado, es que los cascos que yo me he encontrado de este no tienen estas habilidades, ¿vale? Me vendría bien un casco con esta habilidad. Con esta, seguro. Red Mana Buff, ¿vale? Me da un 500%. Bueno, un 500 de buffo de mana rojo, que es el que yo estoy usando. Y aquí, ve. Estos son Yaton. ¿Vale? Primary Potency, lo tengo al máximo y no puedo subirlo más. Y este, igual, ¿vale? White Mana Resist. Yo lo cambiaré por otro. Por otro, porque el mana blanco no me afecta mucho. Pero bueno, hasta aquí se va a quedar el gameplay de hoy, ¿vale? Yo la verdad es que me he quedado bastante contento porque he sacado muchas cosas, ¿vale? Y no me lo esperaba. No me lo esperaba que a última, aunque en último momento me metiese dentro de la mazmorra y que me saliese un anillo raro. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.